Aldana y Eliana, ¿cómo les va? Buen Estamos día, ¿cómo acá, les ¿bien? va? Bueno, gracias Bien. por recibirnos acá en el servicio de hemoterapia, ¿no? Aldana, fue el Día Mundial de la Donación de Sangre, tiene que ver con un hecho histórico, ¿no? Que es la primera persona que tipificó la sangre en el mundo. Contame un poco primero de eso. Sí, se conmemora el Día Nacional del Donante de Sangre, el Día Mundial en realidad, por el nacimiento de Karl Steiner, sí, que era un médico biólogo que descubrió digamos, los distintos grupos de sangre, los que nosotros llamamos AO, el A, el B, el AB y el cero. ¿Cuál es el más común? En realidad, esa idea cambió hace unos Claro, años. El, la que yo tenía, ¿no? eh, claro, eh, para nosotros, ¿no? Los que hacemos hemoterapia, el grupo más habitual es, depende según la población, ¿sí? Por ejemplo, acá en Giles el que más prevalece es el A y el cero, ¿sí? Hay poca gente B y poca gente AB, pero es según la población. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Tiene Porque eso alguna se hereda explicación? genéticamente. Genéticamente. Sí. ¿El cero negativo es el más difícil? El cero negativo es el más difícil de conseguir porque hay muchos pacientes que necesitan de transfusiones cero negativos y hay pocos donantes. O sea, primero pocas personas que donen, que son cero negativos, porque hay poca gente que tenga ese grupo de sangre. Y a veces un paciente necesita de seis donantes, ¿se Claro. entiende? Eliana, ¿cuánto se le saca a una persona de sangre cuando dona sangre? Son 450 Es mililitros. muy poco Es eso. poco, no llega a medio litro, no afecta en nada a la condición. Mucha gente tiene miedo y dice, no, ¿cuánta sangre me van a sacar? Sí. Tiene esa cuestión de tener miedo por eso, pero lo descartamos eso. Sí, son todos mitos, digamos. Hay gente que viene hasta pensando que va a adelgazar por sacarte sangre y nada. No. Claro. Mitos que Ahora, quedan. con esa sangre que se le saca a una persona, Sí. la gente tiene la creencia que se la ponen a otra, pero más que allá que eso también sucede, se puede hacer un montón de cosas con eso, Sí, ¿no? exacto. De un primer momento, nosotros de esa unidad que le sacamos al donante separamos en tres componentes. Tenemos glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces al paciente se le va a pasar solo el hemocomponente que necesite. Y además esa sangre es analizada con inmunohematología, con serología, para distintas enfermedades transmisibles por sangre. Es un proceso antes de, no es que se le saca a una persona y se le pone al paciente. Pero hay otra cosa también que se le saca la sangre, ¿no? ¿O estoy equivocado? Nosotros, Sí. No nosotros, acá, sino que se manda a otro claro, lugar. nosotros lo que hacemos es, en realidad en todo el país hay un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Que nosotros le enviamos las unidades, en realidad ellos la vienen a buscar, ponen su camión que está refrigerado, todo, y le enviamos esas unidades de sangre, de plasma, ¿sí? De plasma, y ellos a partir del plasma hacen albúmina, ¿sí? Que es un componente de la sangre, y aparte hacen algunas vacunas, ¿sí? Por ejemplo, lo que hacen también es lo que es conocido como el parto gamma, que es la inmunoglobulina anti-D, que eso se lo ponen a las mujeres, es una inyección que se le pone a las mujeres que son negativas, ¿sí? Después de su primer parto o cesárea, se le pone a las mujeres que son negativas. Eso se hace todo a partir del plasma. Y es muy importante porque es un proceso muy muy costoso, muy Es caro, muy muy muy, muy costoso, complicado, es muy ¿no? costoso. Y bueno, como te digo, lo hacen gratuitamente en la Universidad Nacional de Córdoba. El procedimiento es, bueno, se llevan las unidades allá, ellos la procesan, las vuelven a analizar, o sea que tenemos doble protocolo de análisis. Sí, o sea, si bien la bioquímica del servicio, que es la doctora Marilu Bali, las analiza acá, después tenemos un segundo testeo que lo hacen en Córdoba, ¿sí? Por la efectividad de la serología, a eso me refería. Nunca nos pasó de que haya venido alguna serología reactiva. Y bueno, y en base a eso, como te digo, se hacen las vacunas, las albúminas. Bien, Eliana, acá funciona algo que se llama banco de sangre, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un banco de sangre? Contame. ¿Cómo? ¿Qué es un banco de sangre? Es el stock que nosotros tenemos para poder abastecer nuestra institución, que sin sangre no podría subsistir, digamos, porque ya sea accidentes, cirugías programadas, necesitamos tener una base, un stock para poder solventar cualquier emergencia que ocurra. Y ese banco tiene que ser renovado constantemente, ¿no? Sí, porque la durabilidad de la sangre también es de 42 días con las bolsas que nosotros tenemos, Ajá. entonces es algo de renovación constante. Bien, con este tema de pandemia, lo hablamos creo que también el año pasado, la gente empezó a tener un poco más reticencia a donar sangre. Y hay ¿Eso gente lo que estás tenía viendo miedo ahora de venir, también? hay gente que tenía miedo de venir al hospital. Fundamentalmente en el 2020 pasó eso. Después Sí. la gente empezó a entender que todo esto debía seguir funcionando
De hecho, bajó mucho la accidentología, gracias a Dios. Sí. Pero bueno, los pacientes oncológicos que necesitan de transfusiones para llevar adelante su tratamiento, y también otras patologías que son hematológicas, que necesitan de la sangre para vivir, ¿sí? Hay gente que necesita de la sangre para vivir. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros necesitamos de los donantes, ¿sí? Y que esos donantes, en lo posible, sean voluntarios y no de reposición, ¿sí? O sea, no tener que pedirle al familiar del paciente que por favor nos traiga 5, 6, 10 donantes y que lo tenga que buscar dentro de su círculo. La idea del donante es que el donante sea un donante voluntario. O sea, vos, Marcelo, te levantás 3 veces al año y venís, golpeás la puerta y donás medio litro de sangre. Esa es la idea. ¿Hay muchos donantes voluntarios en Giles? No, hay pocos. No. Tenemos pocos. Pocos. Pocos, y son donantes voluntarios y repetidos, pero son pocos. Son pocos. ¿Qué características tiene que ser mi sangre si yo la quiero donar? ¿Qué patología no tengo que tener para poder donarla? ¿Qué patología? Y no tenés que tener una enfermedad de base, o sea, no tenés que tener una insuficiencia renal, una enfermedad cardíaca. Bueno, nosotros cuando hacemos la entrevista vamos determinando quién sí y quién no puede donar. Uh-huh. Pero bueno, no tenés que tener una enfermedad de base. Pero por ejemplo, para que la gente no se confunda, la persona que tiene hipotiroidismo, sí, que tiene una enfermedad de base, sí puede donar sangre. ¿Una persona diabética? Una persona diabética que toma metformina, sí, puede donar. El que se inyecta insulina no puede donar. O sea, el diabético tipo 2 sí, el tipo 1 no. Exacto. Bien. ¿Qué pasa si yo tuve hepatitis? Otra cosa que se decía mucho, ¿no? Si tuviste hepatitis antes de los 15 años de edad, puedes donar sangre. Si tuviste después de los 15 años de edad, no. No. También hay otra cosa que es si te la tipificaron, porque antes, cuando nosotros éramos chicos, no te tipificaban qué tipo de hepatitis. Generalmente la mayoría de la población tuvo hepatitis A, sí, que no es una hepatitis, es que se vaya a transmitir por sangre. Pero si a vos te tipificaron la hepatitis y sabés que tuviste una hepatitis B o una C, por supuesto que no podés donar sangre. ¿Qué pasa con la gente que tiene tatuajes? La gente que tiene tatuaje puede donar sangre después del año que se haya hecho el tatuaje. ¿Después de un año? Después de un año. ¿Esto por qué? ¿Por qué hay que dejar un año? En realidad es por el periodo ventana que manejamos los bancos de sangre. El periodo ventana es el tiempo que transcurre, del día que vos te contagias la enfermedad hasta el día que se puede detectar en un análisis de sangre, ¿sí? Entonces, si vos donás sangre en ese periodo ventana, podés haber tenido un HIV o una hepatitis, haberte infectado, y a nosotros nos puede dar negativo, pero vos la vas a tener y la vas a contagiar si donás sangre en ese periodo ventana. Por eso se espera que en un año, si vos te contagiaste de algo, vos vas a desarrollar algún síntoma y aparte lo vamos a poder detectar en los análisis de serología. Bien, Eliana, bueno, en este último tiempo hemos empezado a conocer algo que se llama plasma de paciente recuperado. Uh-huh. Y bueno, y es lo que el que tuvo COVID puede donar para poder hacer este plasma, ¿no? Exacto. Contame un poquito cómo es el procedimiento, quiénes son los que pueden donar y cómo es el procedimiento acá. Bien. Las personas que pueden donar, cualquier persona que haya tenido la enfermedad después de los 21 días, siempre y cuando no haya recibido transfusiones de plasma de convaleciente, ni tampoco suero equino, tiene que pasar un año para que puedan donar plasma. Y después el resto de los requisitos, como cualquier donación de sangre. Lo mismo el tema de las enfermedades, claro, el tema de los tatuajes, esos son exactamente los mismos requisitos. Después la persona en un primer momento viene al servicio, se lo cita con un turno, se le extrae una muestra de sangre que es enviada al Centro Regional de General Rodríguez, en donde se analiza el nivel de anticuerpos, se le hace una titulación. De acuerdo al nivel de anticuerpos, que tiene que tener un mínimo de 1 en 800 para poder donar plasma, se le avisa a la persona si puede ser donante o no, y se coordina un turno en donde el hospital se hace cargo de llevarlos, esperarlos y traerlos. Bien. Aldana, se me ocurre que es importante esto, primero porque podés salvar vidas con esto, ¿no? ¿Seguro? Y además el que tuvo COVID puede saber qué anticuerpos tiene, ¿no? Claro, podés saber qué título de anticuerpos tuviste. Como te decimos, si el título es alto es que porque creaste muchas defensas contra el COVID, entonces es poco probable que te puedas volver a contagiar. Y aparte ese plasma, ayuda un montón. Nosotros acá en el hospital los estamos utilizando un montón, en un montón de pacientes. Todavía esto sigue siendo un estudio, todavía no hay nada a ciencia cierta, pero bueno, se está utilizando y en muchos casos está dando muy buen resultado. ¿Y cómo está reaccionando la gente que tuvo COVID en Giles? La gente está viniendo poco, pero mes a mes se va incrementando un poquito la cantidad. Nosotros en mesa de entrada del hospital dejamos un cuadernito
en donde la persona que tuvo COVID, después de haber pasado los 28 días del alta, puede llamar por teléfono, dejarnos sus datos y nosotros lo llamamos y le damos un turno para que vengan a sacarse la muestra. Y si no, vienen, nosotros estamos de lunes a sábado, vienen, golpean la puerta y nosotros le sacamos la muestra también, ¿sí? Obviamente que para poder ser donante tienen que cumplir los requisitos, dale, como te contábamos, como cualquier donante de sangre desde ya. Pero bueno, es algo que está ayudando mucho y que se está usando mucho en todos lados. Chicas, gracias por esto, por la información que dan. Esperemos que la gente haya más donante voluntario, ¿no? Porque es medio, a ver, para una persona que tiene alguien internado, tener que ir a pedirle a los familiares o ir a un medio de comunicación a pedir donante, es una cuestión complicada, ¿no? Entonces, es muy estresante y angustiante muchas veces angustiante, para las familias. Entonces, y para nosotras que, no tener a veces sangre también, claro, porque es feo, o sea, tener que decirle a un paciente que hoy no hay sangre. Claro. Y sobre todo cuando a veces esa gente son viejitos y no tienen familia, sí, o son personas que a veces son poquitos de familia o que no tienen el mismo grupo de sangre en la familia. Entonces, bueno, invitamos a toda la población a nada, que se animen a donar, los que nunca donaron, y a los que lo hicieron alguna vez, que bueno, que vengan, que acá siempre lo estamos necesitando. Amén de que ahora lo estamos manejando con turnos y todo, sacando esta excepción del COVID, los donantes pueden venir de lunes a viernes. Chicas, gracias por esto. No, felicitaciones por el Día de la Hematología. Gracias.